fecha muy importante para toda la comunidad educativa Humberto Luna. Hoy celebramos el 98º aniversario de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. Vamos a dar inicio a este gran programa, empezando con el izamiento de nuestra bandera nacional. Invitamos a la plana directiva para el izamiento de nuestra bandera. Invitamos a la profesora Rocío Hurtado Arana, subdirectora del nivel inicial. También hacemos la invitación a la profesora Amanda Huaita Padronero, subdirectora del nivel primaria. Estos son los colores de nuestra bandera. Es el aniversario de nuestra institución educativa. También invitamos al profesor Alejandrino Esquivel Mojonero, subdirector del nivel secundario. Rojo y blanco son los colores de nuestra bandera. Invitamos al profesor Wilber Torvales, subdirector del CEJA Humberto Luna. Y ahí está nuestra bandera peruana. Invitamos a la profesora María Elena Casablanca, subdirectora de Administración. Es una fecha muy importante, pues celebramos a nuestra institución educativa y a nuestra patria, el Perú. Y de esa manera, la plana directiva ha procedido a izar nuestra bandera nacional, rojo y blanco, son los colores de nuestra patria, el Perú. Ahí está nuestra bandera peruana. A continuación, entonamos nuestro himno nacional del Perú. Yeah.
98º aniversario de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. Continuando con nuestro programa, izamiento de la bandera de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. Invitamos a los estudiantes representantes para el izamiento respectivo. Y hoy, en este día muy especial, nuestros estudiantes proceden a izar nuestra bandera. Ahí están los colores de la emblemática Humberto Luna. Emocionados nuestros estudiantes vuelven a su emplazamiento y los agradecemos con fuertes aplausos. En este glorioso día se celebra el aniversario de esta prestigiosa institución educativa. Se suma otro año de ardua y honrada labor que implica la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. De esta manera, entonamos nuestro himno al colegio Humberto Luna. Gracias. Magíster Pedro Afata Ala, director de nuestra institución educativa. Señoras subdirectoras del nivel inicial, primaria,
gestión administrativa, señor subdirector de SEBA, señor director del glorioso Colegio Nacional de Ciencias, personal jerárquico, distinguidos docentes, colegas maestros auxiliares de educación, señores papás, jóvenes estudiantes, comunidad educativa. En esta oportunidad, en este día soleado, nos aprestamos a celebrar el 98º aniversario de nuestra institución educativa Humberto Luna del Cusco. En primer lugar, permítanme dar gracias a nuestro Señor Divino Hacedor, que nos permite el reencuentro en esta oportunidad, nos permite tener vida y salud en esta situación muy difícil. En segundo lugar, estamos reunidos para poder rendir un justo homenaje a nuestra alma mater, al crisol del saber, a este templo prestigioso, Humberto Luna. Señores, el personal directivo, el personal docente, toda la comunidad educativa, hemos faccionado el presente programa con mucho amor, mucho cariño y mucha devoción a nuestra institución educativa. Y ponemos a vuestra consideración. Muchísimas gracias. Muy amable. Continuando con nuestro programa, tenemos la participación del nivel inicial con una poesía al colegio a cargo del estudiante José Leonardo, del aula celeste, 5 años. Buenos días, director, buenos días, compañero, buenos días, profesora. Hoy día voy a hacer mi poesía y comenzaremos. Mi jardín Humberto Luna, hoy está de fiesta, hoy está de gala, hoy voy a estar una linda poesía que brota de mi corazón. Todo brilla en mi jardincito, las aulas, el patio, las flores y su cara de mi maestra, porque mi jardincito es el más bonito y es mi segundo hogar. Gracias. Prosiguiendo con nuestro programa, tenemos un momento de jolgorio. Danza, Atka, Pugyay, Wifi, Carnaval. Esta danza, Atka, Pugyay, es la representación de la profunda relación del hombre y la naturaleza a la que deben su existencia, llevando un mensaje de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra, a los apus tutelares por los favores recibidos y haberles brindado la pareja deseada. Se baila desde el día jueves de comadres hasta el miércoles de ceniza. Con ustedes, danza Atka, Pugyay, Wifi, Carnaval. Y esos calurosos aplausos. Thank you.
emblemática institución educativa Humberto Luna, 98 años en el corazón del Cusco, rumbo a su centenario. Y a continuación tenemos las palabras centrales a cargo del director de nuestra institución educativa, Magíster Pedro Afata Ala. Bienvenido, profesor Pedro. Profesora Rocío Hurtado Arana, subdirectora del nivel inicial. Doctora Goya Amanda Huaita Barrinuevo, subdirectora del nivel primario. Licenciado Alejandrino Esquivel Mojonero, subdirector de formación general del nivel secundario. Licenciado Wilber Corrales Visa, subdirector del Centro de Educación Básica Alternativa. Profesora María Elena Casafranca Alvarado, subdirectora de Administración. Plana jerárquica. Profesoras, profesores de diferentes niveles de Educación Básica Regular y SEBA, queridos estudiantes, padres de familia, exalumnos, digna concurrencia, mi más profundo, afectuoso saludo para cada uno de ustedes. En esta oportunidad, tengo el grato honor para poder dirigirme hacia ustedes. Hoy, 12 de julio, celebramos el 98º aniversario de la institución educativa Humberto Luna. Se remonta a 1923, siendo fundada como Escuela de Artes y Oficios, en virtud de la ley número 2213, del 30 de noviembre de 1915, inaugurándose oficialmente el 19 de febrero de 1924, cuyo primer director fue el doctor Jesús Vera Portocarrero, y por resolución suprema número 502 se convirtió en escuela fiscal número 741, siendo su director el pedagogo y abogado doctor Humberto Luna Pacheco, en cuyo homenaje lleva el nombre esta prestigioso institución educativa. En aquellos años fue conocido como Escuela de Cuichipunco. Más tarde, en 1969, se le integra la Escuela Cancharina. Posteriormente, en 1974, por efectos de la reforma educativa, fue creado el nivel secundaria. En 1976, se crea la modalidad de adultos con sus niveles primaria y secundaria. En 1994 se amplía con la creación del nivel de educación inicial. La institución educativa Humberto Luna, en su larga trayectoria, cumple un papel preponderante en la ciudad del Cusco. Por sus aulas pasaron hombres y mujeres que se hicieron y son ilustres profesionales de gran prestigio, que ocuparon y ocupan actualmente cargos relevantes en el ámbito regional, nacional. Figuran entre los egresados maestros universitarios, distinguidos parlamentarios, grandes músicos,
ilustres maestros, excelentes profesionales en las diferentes ramas, destacando entre ellos, cómo no, mencionar a Rafael Aguilar, Luis Pardo, Jorge Chávez Chaparro, Wilber Salas, Benjamín Rojas, Neftalí Acurio Echegaray, Humberto Chacón, Santiago Lechuga, Roberto Ojeda Campana, Rafael Mariscal, Lucrecia Velasco, Óscar Velarde, Avelino García, Víctor Angles, Jorge Villena Vargas, los hermanos Quintanilla, Rodolfo Samayoa, Domingo Terrones Pereira, Hugo Sierra Valdivia y muchos otros. El año 1998, el colegio fue condecorado con la medalla del Cusco por la Municipalidad del Cusco, en homenaje a las bodas de diamante de nuestro colegio. El año 2005, nuestra institución educativa fue condecorada con la medalla de la ciudad, otorgada por la Municipalidad Provincial del Cusco, por su trascendente labor en el cuidado y conservación del medio ambiente de nuestra ciudad, y así muchos otros reconocimientos. En el año 2011, mediante la resolución ministerial número 343-2011-ED, el Ministerio de Educación del Perú ha designado como emblemática institución educativa Humberto Luna de Cusco. ¿Cómo no? En este día tan importante, reconocemos y exaltamos a todos los señores exdirectores y directoras, profesoras y profesores, personal administrativo, padre de familia, por su dedicación hacia los estudiantes y gestiones permanentes buscando la mejora constante del plantel. Emblemática institución educativa ubicado en el centro histórico de la ciudad del Cusco, brinda sus servicios educativos actualmente a un promedio de 2.151 estudiantes. Actualmente trabajamos un total de 138 personas, es decir, 6 trabajadores en el equipo directivo, cuerpo jerárquico 7, docentes 110, administrativo 6 y 8 personales operativos. Durante los 98 años de existencia, esta nuestra prestigiosa institución educativa ha venido obteniendo importantes logros en diversos concursos pedagógicos, culturales, tecnológicos y deportivos, promovidos desde el Ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional de Educación y UGEL Cusco, como también a través de los diferentes eventos convocados por el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y otras instituciones educativas. Brindamos calidad educativa y formación integral a las y los estudiantes, basada en el enfoque por competencias, quienes sean capaces de enfrentar situaciones complejas y retadoras, bajo la mediación y compromiso y dedicación de nuestras maestras y maestros, plana jerárquica, equipo directivo y de toda la comunidad. Toda la
la comunidad educativa humbertina. Estamos muy comprometidos con pandemia sin pandemia, con contagio sin contagio, pero gracias a Dios con vida. Contribuimos a la construcción de una sociedad justa, llamado al progreso y desarrollo del país en este mundo globalizado y competitivo. Trabajamos con los enfoques transversales concretados en la práctica de valores y actitudes, en cumplimiento a la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica. En estos momentos, nuestra institución educativa cuenta con una infraestructura precaria. De acuerdo a la Inspección Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, el año 2018, el pabellón C del nivel primario ha sido declarada en situación de muy alto riesgo, que en estos momentos nuevamente esta instancia está haciendo la inspección, evaluación técnica de la situación de nuestra infraestructura. Una vez asumido el cargo de la Dirección General, inmediatamente, en coordinación con todo el equipo directivo que estamos aquí, en coordinación con directivos de APAFA, representantes del CONEI, representantes del municipio escolar, representantes de exalumnos, hemos tenido que solicitar el 9 de febrero del 2020 al alcalde provincial del Cusco, por entonces al doctor Ricardo Valderrama Fernández y a su equipo técnico, donde la autoridad y su equipo técnico asumieron compromisos para el lanzamiento del procedimiento de selección del concurso público para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico. Nosotros contentos el año pasado de que esta gestión se haría realidad. Desgraciadamente, por la presencia fortuita de esta pandemia COVID-19 y por la ley número 30-22-25, el proceso de convocatoria de selección fue cancelada con resolución directoral número 420-2020-OGA Etslats MPC de fecha 14 de julio 2020. En el presente año, nuevamente hemos tenido que gestionar la segunda audiencia pública al doctor Víctor Boluarte Medina, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. Se presentó el documento el día 10 de febrero de 2021. Con tanta insistencia y seguimiento, dicha audiencia se llevó a cabo el 19 de febrero del 2021. Y bajo acta, la autoridad edil y todo su equipo técnico se comprometieron de implementar inmediatamente la actualización de las bases del proceso de selección y convocatoria. Para el lanzamiento del proceso, esto en el mes de abril. Sin embargo, en estos momentos, ya ha sido emitido mediante un informe a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad. Está listo, esperando su asignación presupuestal, que supera más de 450 mil nuevos soles. Quiero yo aquí
informar a toda la comunidad educativa, especialmente señor presidente de APAFA. Hasta aquí nosotros hemos venido mediando, haciendo el seguimiento. Por cuanto el año pasado los padres de familia en diferentes reuniones han acordado en tener que emprender una medida de lucha, una protesta, hacer un plantón al frontis de la Municipalidad Provincial del Cusco. Dijimos nosotros de que el equipo directivo tiene que agotar en tener que conversar, dialogar, de que se cristalice este compromiso. A nombre de toda la comunidad educativa, quiero invocar al señor alcalde, doctor Víctor Boluarte, y a todo su equipo técnico, que por favor, cuanto antes se lance el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico. De esta manera, nosotros poder gestionar el presupuesto al gobierno central, gobierno regional, y como también a PRONIED del Ministerio de Educación. En el presente año, toda la comunidad educativa continuamos trabajando en equipo para que se haga realidad nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos estratégicos de gestión escolar 2021. También anunciarle de que no está de lado nuestro plan centenario, que tenemos entre las actividades en camino: gestión de elaboración del expediente técnico y la inmediata construcción de nueva infraestructura que supera los 50 millones. También el equipamiento e implementación de nuestra banda de guerra y músico, la implementación de aulas con pizarras inteligentes, la gestión de la creación de CEPRO Humbertino. Se inicia con la carrera técnica en lo que es manejo y mantenimiento de maquinaria pesada. Invocación a toda la comunidad educativa, que sigamos trabajando juntos con dedicación y entrega para sacar adelante y con éxito a esta prestigiosa institución educativa. ¡Que viva emblemática institución educativa Humberto Luna! ¡Que viva! ¡Haili Achaiwa Sinchispa Raimi Kuinin! ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. Sí, es un día de mucha alegría. Hoy, 12 de julio, toda la comunidad educativa se encuentra muy satisfecha por los logros de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. Se aunan ahora a este gran saludo el nivel primaria, esta vez con una poesía a cargo del estudiante Fiorella Jimena Valencia, del tercer grado A, quien dedica a su colegio la poesía "Mi querido colegio".
atención porque sé que son el futuro de mi profesión. Y hacen de nosotros personas de bien. Hoy, que estás de aniversario, mi querido colegio, todos los estudiantes se preparan para gritar a los cuatro vientos. ¡Que viva Humberto Luna! Gracias. Y así de esa manera, nuestros estudiantes se unan a este gran saludo por los 98 años de nuestra institución educativa. Y nuevamente, nuestros niños del nivel inicial, aula 5 años, con la danza de las frutas, los recibimos con calurosos aplausos. Las frutas. Muy bien, niños. Ahora presentaremos a todas las frutas que debes de comer para crecer fuerte y muy sano. Que salgan todas las frutas, qué lindo huerto. Que salgan todas las frutas, ricas y fresquitas. De mi lindo huerto, las ricas frutas tienen vitaminas y proteínas. Allí viene la naranjita. Ahí sale la naranjita, anaranjadita. Ahí sale la naranjita, muy redondita. Es muy fresquita, también jugosa. Disfruta de los jugos o en ensaladas. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Oh, allí se acerca la rica uva. Que salga la rica uva, muy jugosita. Que salga la rica uva, muy dulcecita. Y verdecitas, todas muy ricas, yo baladitas. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Que salga el platanito, que está más bonito. Que salga el platanito para comerlo en tu casita o tu lonchera. Es muy nutritivo y sabrosito. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Escucha la fruta. Hola, papayita. Ya viene la papayita, muy fresquita. Ya viene ella cantando, bailando. Prepárale jugos o ensaladas. Dile a mamita que te la compre. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. ¡Qué hermosa está la fresa! Y ahora van a salir, ya. Salga, salga. Tiene la rica fresa con sus hojitas. Es linda y pequeñita, también rojita. Es pegosita, la muy coqueta. Prepárala en jugos o mermeladas. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Ahí viene la manzanita coloradita. Es
está llegando contenta, la manzanita. Ella está coloradita y sabrosita. Debes tú comerla bien lavadita. Siempre me prefieren a mi solita. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagar la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagar la multa. Ahí llega la deliciosa piña. Ahí viene la rica piña con sus hojitas. Cuando mamita la pela, es deliciosa, es muy jugosa y muy fresquita. Es nutritiva la rica piña. Vamos a abrazarnos todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Demos vueltecitas todas las frutas. Y si no lo haces, pagas la multa. Hija, sitio, venga. Bailando, bailando, venga. Salgan bailando, venga. Bailando. Vamos saliendo. Eso es. Hemos conocido las ricas frutas que tú debes comer. Ahora crecerás sano y muy fuerte. Este es el saludo de toda la comunidad educativa de la emblemática Humberto Luna. Y esta vez, en representación de los docentes, tenemos el saludo a cargo de la secretaria general del SUTE, Humberto Luna, profesora Gilma Arpasi Ortega, a quien la recibimos con fuertes aplausos. Magíster Pedro Ajata Alan, director de la emblemática institución educativa Humberto Luna. Licenciada Rocío Arana Hurtado, subdirectora del nivel inicial. Doctora Amanda Guaita Barrio Nuevo, subdirectora del nivel primario. Licenciado Alejandrino Esquivel Mojonero, subdirector de formación general del nivel secundario. Licenciado Wilber Corrales, subdirector de SEBA. Licenciada María Elena Casabranca, subdirectora de Administración. Cuerpo jerárquico, estimados profesores, profesoras, queridos niños, niñas, jóvenes estudiantes, padres de familia y público en general. Querida familia humbertina, solíamos reunirnos habitualmente con mucha alegría para celebrar el aniversario de nuestra institución. En el contexto actual, una pandemia mundial nos ha impedido celebrar, festejar momentos preciosos donde toda la familia humbertina éramos protagonistas. Esta pandemia no puede dejar en el olvido nuestra historia. No hemos podido festejar el Día de la Madre, tampoco homenajear a los maestros y maestras. Sin embargo, destacar la labor que día a día directivos,
profesores y toda la familia humbertina venimos destacando. Virtualmente, estamos viviendo un momento en que la educación online es la única opción. No sabemos cuándo terminará todo esto, pero debemos estar atentos a lo que pueda venir y debemos adaptarnos a esta nueva modernidad, pues los docentes estamos en primera línea. Hoy es un día muy especial e importante para nuestra institución educativa, plena de loables propósitos, educar y formar la conciencia de niños y jóvenes estudiantes de nuestra institución. Se caracteriza por transmitir de manera eficaz los valores más altos de la humanidad. Aprovecho esta oportunidad para felicitar por un aniversario más de nuestra amada, magnífica, emblemática institución educativa Humberto Luna, la cual se ha convertido en un referente histórico, cultural de la educación de nuestra región y viene ejerciendo una gloriosa labor por sus 98 años de vida. Nada más ni nada menos que educar a nuestros estudiantes de nuestra sociedad. No existe en este mundo un compromiso más importante y esencial para el desarrollo de nuestro país que la educación y la formación de los futuros ciudadanos, aquellos que recibirán la responsabilidad de hacer de este un mundo mejor. El conocimiento cada vez más mueve el mundo y lo conduce hacia el progreso. En el caso de nuestro colegio, ha educado a miles de jóvenes con la mayor de las excelencias que hoy nuestros exalumnos, convertidos en excelentes profesionales y, por sobre todo, personas con valores y principios. Que Dios nos bendiga. ¡Feliz cumpleaños, Humberto Luna! ¡Viva nuestro querido colegio! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, Humberto Luna! Tus estudiantes te rinden homenaje hoy, 12 de julio. Y en esta oportunidad tenemos la participación del nivel secundaria a cargo del estudiante Ruth Jimena Maico Andía, del quinto C nivel secundaria, promo 2021. Con una hermosa poesía, Colegio de Ensueño, la recibimos con calurosos aplausos. Señor director, señor subdirector, señores padres de familia, profesores y compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad voy a declamar una poesía por el día de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. Me tomé el tiempo de escribirle estos hermosos versos por los 98 años. Quiero rendirle homenaje a nuestro colegio con esta poesía que titula Colegio de Ensueño. En un día como hoy se funda nuestro colegio, que tan gratamente se ganó nuestro corazón. Nació el sueño de alguien que hizo realidad sus sueños, construyendo cada aula con anhelo de corazón. Hace 11 años empecé primaria. Muchos de mis compañeros aún me acompañan. Corrimos en tus salones, aprendimos muchas cosas. En cada salón aprendimos lo que es el respeto. Nos dice cada profesor
muy alegres y muy emocionados hoy día, profesores, personal administrativo, personal operativo, estudiantes, padres de familia, 98 años de nuestra emblemática Humberto Luna. Y esta vez, representando a los padres de familia, tenemos el saludo a cargo del presidente de la Asociación de Padres de Familia, señor Percy Huamanguispe, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Señor director de nuestra emblemática institución educativa, Humberto Luna. Señores subdirectores de nivel inicial, primaria, secundaria, SEBA. Señores directores de los diferentes cargos jerárquicos. Señores padres de familia, jóvenes, niños, estudiantes. Señores visitantes, en nombre de la Asociación de Padres de Familia, de esta emblemática institución educativa Humberto Luna, saludamos y agradecemos a todos los concurrentes. Agradecemos también a nuestros medios de comunicación que nos acompañan. Canal 47, también está Canal TV Sur, Radio La Hora, con su digno representante, el señor Astete, quien también es representante de los exalumnos de nuestra emblemática institución educativa Humberto Luna. El señor director ya ha mencionado los diferentes nombres de las diferentes personalidades que han estudiado y han pisado las aulas de esta bonita institución educativa Humberto Luna del Cusco. Si bien es cierto, esta pandemia nos ha separado en persona, sin embargo, el cariño y el amor a nuestra emblemática institución educativa lo seguimos teniendo y lo seguiremos teniendo. Son 98 años de servicio a nuestra comunidad cusqueña, 98 años formando profesionales, formando estudiantes para la sociedad. Bien claro dijo Nelson Mandela, la educación es la arma más poderosa para cambiar el mundo. Y esta institución educativa en pleno centro histórico de nuestro Cusco querido mundialmente está cumpliendo ese objetivo. Aparte de esta pandemia, el señor director bien claro dijo, ¿cómo sin pandemia seguimos cumpliendo el objetivo de esta institución educativa? Efectivamente, los padres de familia ratificamos lo dicho. Por otro lado, en estos 98 años tenemos necesidades, sin número de necesidades, dentro de nuestra institución educativa. Y una de las principales que estamos incluso hasta cansándonos en esperar a nuestras autoridades de cada turno. En este caso estamos esperando y estamos soñando con la nueva infraestructura. Y ojalá para nuestros 100 años se pueda cumplir este sueño, tanto de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de toda la familia humbertina. Entonces, reitero y pido a nuestras autoridades, sea local, sea regional y sea nacional, que nos ayuden en cumplir este sueño. Especialmente, por ahora, invocamos a nuestra autoridad provincial, al doctor Boluarte, que nos ayude a cumplir este sueño. Está en sus manos y está en la Municipalidad Provincial de Cusco el expediente técnico que nos los debe formular. Entonces, señor Boluarte, doctor Boluarte, hemos tenido la paciencia suficiente, hemos entendido y hemos comprendido que primero la inestabilidad política de la Municipalidad del Cusco ha perjudicado. Hemos entendido también que la pandemia ha perjudicado el sueño de la familia humbertina. Sin embargo, no vamos a entender ya más
que nos siga perjudicando. Señor Boluarte, doctor Boluarte, nos hemos reunido, hemos firmado documentos, sin embargo, hasta este momento casi no estamos viendo mucho trabajo. Requerimos su desprendimiento y además también, señor alcalde, ratifico como representante de los padres de familia que mis padres de familia están dispuestos, pese a la coyuntura, a hacer respetar el derecho de una movilización, un derecho constitucional que en cualquier momento, y en este momento, señor, o en cualquier momento, estamos en las puertas de la Municipalidad del Cusco. Entonces, señores autoridades, señores subdirectores, toda la familia humbertina, en nombre de todos los padres de familia, que somos más de 2.000, en nombre de nuestros niños y niñas, decimos feliz aniversario de emblemática institución educativa Humberto Luna del Cusco. Muchas gracias. Y para amenizar este gran homenaje por los 98 años de nuestra emblemática Humberto Luna, tenemos nuevamente la participación del nivel secundaria, esta vez con la danza Huifala Yayinacuy de Chinchero. Esta danza es representativa del distrito de Chinchero. Se baila en épocas de carnavales al son de caja y quena y realizan el linderaje más conocido como Mojón Muyuy. Allí sucede el enamoramiento de los solteras y solteros. Con ustedes, Huifala Yayinacuy de Chinchero. Los motivamos con fuertes aplausos.
aniversario de este querido colegio encierra felicidad para muchas personas que asistieron a sus aulas para hoy ser competentes en nuestra sociedad. Y es por esta razón que ahora tenemos la participación de un representante de los exalumnos de la emblemática institución educativa Humberto Luna, para quien lo recibimos con fuertes aplausos. Soy Flor Santiagueña, artista. Saludo a nuestra emblemática institución Humberto Luna del Cusco por sus 98 años rumbo al centenario. Saludo también a todos los docentes, alumnos, exalumnos, padres de familia, a todos quienes laboran y pasaron por nuestra institución educativa. Con toda la identidad que nos caracteriza, un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes por nuestro aniversario. ¡Que viva el Colegio Humberto Luna del Cusco! ¡Que viva el departamento de Cusco! ¡Que viva Perú, señoras y señores! Grandes remembranzas son los 98 años de nuestra institución educativa. Y Seba Humberto Luna se aúna también a este gran homenaje con la danza Huayata. Lo recibimos con calurosos aplausos. Momento de mucha alegría, de muchas nostalgias, de muchos recuerdos por estos 98 años. Pero llegamos al final de este gran, gran programa. Y para finalizar, tenemos las palabras de agradecimiento a cargo de la profesora Amanda Huaita Barrio Nuevo, subdirectora del nivel primaria, para quien van nuestros calurosos aplausos. Señores autoridades políticas, educativas, eclesiásticas, señor director Pedro Azfata Ala, señores subdirectores del nivel inicial, secundaria, SEBA, personal jerárquico, docentes, queridos estudiantes, padres de familia de la emblemática institución educativa
Humberto Luna. Hoy que cumplimos nuestro 98º aniversario, es necesario mostrar nuestra gratitud a nuestra emblemática institución educativa, que transcurrió en la historia formando hombres y mujeres de bien desde el año 1923, iniciándose solo como una escuela de varones y a la fecha, cerca de cumplir el centenario con sus 4 niveles educativos, por el cual merece nuestro reconocimiento eterno. Hemos rendido homenaje con mucho cariño desarrollando este programa con la participación de los estudiantes, padres de familia, docentes, que presentaron su saludo a la institución educativa con diversas actividades culturales. Como bien expresa el dicho, es de bien nacidos el ser agradecidos. Por ello, en representación de la familia Humbertina, quiero que sirvan estas líneas para expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han colaborado de una u otra forma, directa o indirectamente con nosotros, en la consecución y el desarrollo de los numerosos actos y actividades que se han realizado a lo largo de los 98 años de vida institucional al servicio de la sociedad cusqueña. Con mucha gratitud, brindar nuestro reconocimiento a todos los estamentos de nuestra institución educativa, en especial a los docentes de los 4 niveles educativos que rinden homenaje a la institución educativa, entregando su trabajo para seguir educando a los estudiantes, sin importar las dificultades ocasionadas por esta COVID-19. Agradecer al público por la deferencia y la atención prestada en el desarrollo del programa a través de los diversos medios, esperando que haya sido de vuestro completo agrado. Sabemos que reconocen nuestra labor desarrollada en el tiempo y que con cariño nos reconocen como humbertinos de la ciudad del Cusco. Un agradecimiento especial al equipo técnico que hace posible que este programa alcance las expectativas esperadas. Y a todas las a todos los presentes que hoy nos acompañaron. Por último, doy gracias a Dios por pertenecer a la gran familia humbertina. Albricias, querido colegio Humberto Luna. ¡Que viva nuestro colegio! ¡Que viva! Gracias. De esta manera hemos finalizado con este gran homenaje a los 98 años de nuestra emblemática institución educativa, Humberto Luna. Deseando los éxitos a nuestra, a toda la comunidad educativa, y Humberto Luna siempre estará en el corazón del Cusco y rumbo a su centenario. Juntos entonemos nuestro himno a este templo del saber. Oh, glorioso Humberto Luna, el cimiento eres tú. La cuna del imperio con sus notas vibrará. El nombre de nuestro lema: estudio, trabajo y disciplina. Oh, glorioso Humberto Luna, tú nos abres el camino del saber. Pon en nuestras mentes el calor y fe que alienta un ideal. Luce en nuestras almas que ilumina horizontes de vida y verdad. Fuego en nuestro corazón que une a todos en estrecha amistad. Juntos entonemos nuestro himno a este templo del saber. Oh, glorioso Humberto Luna, el cimiento eres tú. En la cuna del imperio, con sus notas vibrará el nombre de nuestro lema: estudio, trabajo y disciplina.